estamos en esta increíble charla. Hoy creo que va a ser un programa de colección, seguramente, también como cuando entrevistamos a Julio Prieto. Contanos tu impresión de lo de Yasuní, si nos podés meter en el tema para los neuquinos o patagónicos o argentinos que por ahí no saben de qué estamos hablando y qué es lo que está sucediendo con ese tema hoy en Ecuador, ¿no? El caso de Yasuní es un caso interesante. Yasuní es un parque, creo que el parque o la reserva ecológica más grande del Ecuador que aún existe hasta la actualidad. Es una extensión de más o menos 1 millón de hectáreas que están protegidas por el Estado ecuatoriano y que en ella habitan varios pueblos originarios no contactados. Es decir, que no tienen ningún contacto con otras civilizaciones distintas a ellos, ¿sí? Como es un área protegida, el pueblo ha luchado muchísimo para que esa área no se intervenga, porque por desgracia de la población, debajo de ese parque existe una abundante cantidad de petróleo. Sí, petróleo no de buena calidad, pero al final petróleo. Entonces, en el año 2007, el gobierno ecuatoriano lanzó una propuesta internacional al mundo entero en la que decía que el Estado podía renunciar al 50% del beneficio que existe ahí de petróleo a cambio que la comunidad internacional contribuya económicamente, ¿sí?, con el país, ¿sí?, para disminuir las emisiones tóxicas y conservar esa área como un área protegida en forma indefinida. Estuvo 5 o 6 años la propuesta, se hizo una campaña grande en el mundo entero, pero lamentablemente, nunca existió la respuesta internacional que todos esperábamos, que haya una contribución económica del mundo hacia esa propuesta, que es una iniciativa única, innovadora y para mí importante del mundo entero. Como no hubo la propuesta, no hubo la reacción ni la respuesta adecuada, en este año 2013, en mes de agosto, septiembre o agosto, me parece que fue, el presidente Correa decidió dar fin a esa propuesta y evidentemente pues impulsar ahora sí la extracción del recurso hidrocarburífero que está en esa zona, ofreciendo usar una tecnología que no implique un daño grave en el ambiente. O sea, ese es el contexto general del caso como tal. Ahora viene un poco las posiciones distintas que existen sobre todo eso, ¿no? Quienes piensan que es una cuestión súper mala, que no diga ese tipo de cosas, otros que dicen, no, confiemos que hace una cosa bien. Mira, aquí pues dice muchas cosas. Una cosa que se puede decir, que digo yo concretamente, es, primero, decir que se va a hacer un daño como que hizo Chevron en esa área es falso. O sea, yo creo que no hay ninguna empresa tan irresponsable como Chevron, y hoy en Ecuador ahí se aplican tecnologías que son destructivas o afectan al ambiente, pero no en la medida de lo que hizo Chevron. Decir que no va a haber un daño ambiental también es falso. También es falso. O sea, va a haber un impacto ambiental. Entonces, hoy tiene la lucha en Ecuador sobre si se debe permitir o no. Hay un grupo que está impulsando una consulta popular para que la población decida mayoritariamente si queremos que se explote esa área o no. ¿Sí? El gobierno impulsa la situación de que se debe explotar porque hay necesidades económicas del país y todo lo demás, ¿no? En conclusión, hay una batalla por un área protegida que es importante, que desde mi punto de vista y mis sueños, ojalá que esa área se la conserve y que no se la destruya jamás. ¿Hay pueblos que no tienen contacto con la civilización que viven ahí? Como digo yo, o sea, son pueblos que tienen, que están aislados voluntariamente y que viven bajo su propia civilización y no tienen contactos con otras civilizaciones externas. ¿Y de qué impresión te quedó de Vaca Muerta? ¿Cómo les llega a ustedes esta noticia de que Argentina, el Estado argentino, saltea toda esta historia de la integración latinoamericana, ¿no? Esta es una lectura que hacemos nosotros, ¿no? No te quiero comprometer porque hay un montón de factores ahí. Pero, digamos, lo de la patria grande pasa a ser una cuestión nominal, pero yo el acuerdo con Chevron lo hago a pesar de todo lo que pasa con Chevron en Latinoamérica. A ustedes la información de Vaca Muerta, ¿qué es lo que les llega? ¿Cómo se les aparece este nombre? No, realmente nos queda muchas dudas de lo que pueda pasar acá. Hoy, en el recorrido que hicimos al sector donde va a explotar Chevron, donde está trabajando YPF actualmente, sí nos deja mucha duda y mucha certeza también de las cosas que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, esta es una zona que necesita mucha agua, que el agua es bastante insuficiente para la existencia de la vida en la zona. Y hemos visto cómo están adecuándose grandes sistemas para abastecer de agua a la población, vale más, a la industria hidrocarburífera, por ejemplo. Según nos hemos enterado el día de hoy,
van a estar, o sea, un sistema que van a usar más o menos unos 100 tanqueros por día, cada tanquero de 35 mil litros de agua para la industria petrolera. Eso va a afectar gravemente a la población humana en la zona. O sea, se está poniendo el interés del petróleo por encima de la vida humana. Se va a dejar sin agua la población por abastecer y satisfacer el requerimiento de la industria petrolera. Eso para mí es un crimen. Ojalá que los gobiernos reaccionen, ojalá que la población reaccione y se dé cuenta de que no puede sacrificarse la vida humana por el recurso hidrocarburífero. Yo he dicho siempre, yo soy una persona que yo no me opongo a la actividad extractiva. Yo no me opongo. Yo creo que si hoy decimos todos no al petróleo, estos aparatos dejan de funcionar y yo no puedo llegar aquí. Yo me opongo a la forma irresponsable como actúan las empresas y a veces los gobiernos incluso que permiten que sacrifique vida humana por el solo interés económico o la actividad extractiva como tal. Si esa acción fuese con responsabilidad, con respeto a los pueblos originarios de cada sitio, a las leyes de cada sitio, a los convenios internacionales, derechos humanos, pueblos indígenas, naturaleza, ambiente y lo demás, creo que la convivencia sería un poco mejor. Pero aquí estamos viendo que eso no es así. Note usted, por ejemplo, en este poblado que está ahí, cercano a donde trabaja la empresa YPF, y no creo cómo llamó ahorita. Añelo. Añelo, por ejemplo, una población de 2.500 habitantes. En su sitio más cercano, a sus narices, en otras palabras, se ha extraído petróleo por 20 años. Esa población no tiene un hospital, por ejemplo. Tiene un solo médico en ese sitio, un solo médico, que no abastece a la población entera, ¿sí? O sea, tiene unos servicios de salud, de educación, enormemente deficiente. Además, con problemas de cáncer bastante altos en ese sector. Entonces, se está sacrificando la vida humana por el recurso hidrocarburífero. Y a veces lo penoso de todo esto es que la población externa, que vive en otras ciudades, me ocurre decir en Buenos Aires o donde va el petróleo, no son conscientes, no somos conscientes, para incluirme también, del crimen que queda detrás o el gran crimen que se comete para que ese recurso energético llegue a mi casa, por ejemplo. Quería aprovechar, Pablo, también estos minutos de tu presencia para una mirada también contemplativa de la cuestión jurídica, ¿verdad? En Argentina, bueno, que Chevron no es Chevron, que Chevron es Texaco, que Texaco en realidad pareciera que es una empresa que nunca hizo nada. ¿Cuáles son estos resortes legales que la justicia argentina, ustedes estudiaron, la justicia argentina utiliza para levantarle el embargo a Chevron? Bueno, o sea, lo que hace la empresa Chevron es escudarse u ocultarse tras las subsidiarias, las figuras subsidiarias. Hay un estudio interesante de una ONG, creo que es británica o sueca, no me acuerdo bien ahora, que califica que la empresa Chevron es la más opaca del mundo porque en todo el mundo actúa con subsidiarias. Tiene 72 subsidiarias en el mundo entero que dicen, sí, es mi patrimonio, pero obviamente operan en países distintos con subsidiarias. ¿Qué pasó en Argentina concretamente? La Corte Suprema Argentina, ante el embargo que estaba trabado y vigente, que había sido ordenado por el juez de instancia y confirmado por unanimidad por tres juezas prestigiosas de este país, lo revocó. Lo revoca la Corte Suprema el día 4 de junio del 2013, ojo con esa fecha, ¿sí? Aduciendo que las empresas subsidiarias no habían tenido derecho a defenderse en este litigio. Es decir, está diciendo la Corte Suprema que aquí no hay unidad de patrimonio, que Chevron Argentina es distinta a Chevron Corporation, cuando en realidad todos los recursos de inversión argentina han venido de Chevron Corporation. Segundo, las ganancias netas, los recursos que generan en Argentina van al bolsillo de Chevron Corporation. Las directrices de operación vienen de Chevron Corporation. Y es más, el día 15 o 16 de julio, cuando se firma el contrato con el gobierno argentino, la empresa Chevron, la empresa YPF, ¿quién vino a firmar el contrato? El señor John Watson, que es gerente general de la empresa Chevron Corporation. ¿Cómo es que si no es su empresa, entonces, ¿a qué vino el señor? ¿A qué vino acá? Entonces, es una pena, por decirlo así, que la Corte Suprema Argentina se haya dejado engañar tan, digamos, tan sutilmente o tan nefastamente por la empresa Chevron en este contexto. Nosotros te agradecemos el tiempo, la paciencia, esperamos tener todavía más contacto y más información y sea esta una de las maneras de descubrirla, ¿no? En este caso, hablando con Pablo Fajardo, uno de los responsables de la demanda
contra Chevron que realizó el Estado ecuatoriano, ¿no? Parte de un grupo humano, abogados, bueno, abogados campesinos, como en un momento te habías definido. Nosotros vamos a un corte y seguimos con más Cartago. No te vayas.